pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El discurso del Rey. Hace unos días veía las noticias y salía nuestro rey, Felipe VI, dando un discurso. Bueno, salió un trocito, en el cual dijo esta frase: como muchos bien me enseñaron algunos aquí presentes, mandar es servir. Y no habrá día en el que no deje de recordar este principio. Cuán grandemente nos influyen las palabras. Su poder en nuestro interior es algo asombroso. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, hasta nuestra actitud ante determinadas situaciones varían completamente en función del discurso oído. Sí, amigo mío, las palabras tienen mucho poder. El rey decía en su discurso que mandar es servir. Y esto es verdad. Y una verdad aún más estimable si consideramos que viene de un monarca, alguien acostumbrado a recibir honores y obediencia. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos considerar que el rey está dispuesto a servirnos? ¿O hasta dónde podrá en realidad servirnos? Planteo estas preguntas porque todos nosotros nos podemos encontrar en algún momento ante la dicotomía que se plantea ante lo que estoy dispuesto a hacer y lo que voy a ser capaz de hacer. Dos cosas que no siempre son coincidentes. Es innegable el deseo de servicio de alguien que públicamente pronuncia esta frase. Pero por otra parte, comprobamos las limitaciones que encierra en sí misma. Pero de todas maneras, no es un planteamiento nuevo para la figura de un rey el hecho del deseo de servir. Dicho esto, os quiero hablar del Rey de Reyes. Os quiero hablar de la referencia que para todos debiera de ser la persona de Jesucristo. Alguien que ya mucho tiempo antes de que este rey o cualquier otro dispusiera en su corazón servirnos, él ya lo había hecho. Pero, ¿cómo se mostró Dios al manifestarse a nosotros? Como un siervo, efectivamente. ¿Y cuál fue su planteamiento hacia nosotros? Pudiéramos decir que fue parecido, pero solo eso, parecido. Amar y servir. Esta es la gran diferencia entre un rey de este mundo y el rey del cielo. Dios, el dador de la vida, aquel que tiene la potestad sobre las vidas y los tiempos, tan solo desea amarnos y servirnos. Algo que quedó claro en la persona de Cristo. Ahora bien, ¿cómo vemos a Cristo mostrándonos su corazón hacia nosotros y enseñándonos en su propia persona la verdadera obediencia, la autoridad real y el servicio? Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 15, versos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo, el Rey de Reyes, aquel que vino a servir y no a ser servido, el que quiso dar su vida en rescate por muchos, es quien hoy sigue manteniendo vivo su discurso ante nuestras vidas. Un discurso con el que desea llegar al fondo de tu corazón, traer a tu vida una palabra de esperanza, una palabra de consuelo para el día malo.
porque los días son malos, nos dice la palabra de Dios, y es una verdad del cielo. Y hay que aprovechar bien el tiempo. En Jesucristo sabemos, porque lo hemos comprobado, que no vamos a encontrar límites en ver hasta dónde está dispuesto a servirnos o hasta dónde podrá llegar a hacerlo, hasta la última gota de su sangre y aún más allá de la muerte. Y este es el discurso del Rey de Reyes y del poder de su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.